¿Quién podría haberse imaginado de que el chile rojo, también conocido como el ají, se pudiera usar en casa para mejorar nuestra salud? A la mayoría de las personas les sorprende de que el chile se puede utilizar de hecho para mejorar dolores de cabeza, la inflamación articular, problemas cardíacos y mucho más. Los nutrientes y sustancias que se encuentran en el chile pueden variar según su variedad, pero la mayoría son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes que benefician nuestra salud de muchas más formas de las que podemos imaginar. De manera que en el video voy a revelar cuáles son algunos de los beneficios o peligros para la salud más importantes del consumo de chile para mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, el doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandivar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite doctorlandivar.com y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. Aunque usted no lo crea, el chile viene siendo utilizado en la historia como algo que puede mejorar una variedad de dolencias. Los mayas, por ejemplo, lo utilizaban para poder mejorar condiciones inflamatorias o de asma y de tos. Los aztecas lo utilizaban para aliviar dolor de muelas. Y en otras partes del mundo, el chile también se ha utilizado para mejorar dolores de cabeza, dolor articular, la rigidez, problemas cardíacos y mucho más. Lo triste de todo esto es que la gente ha olvidado cómo usarlo. Hoy en día el chile es considerado un ingrediente básico de muchas cocinas en todo el mundo. Se utiliza para darle ese toque de sabor o de picante a las comidas en platos vietnamitas, mexicanos, hindúes, tailandeses, árabes, incluso españoles. De manera que en el video voy a revelar cuáles son algunos de los beneficios o peligros para la salud de consumir chile en casa para mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Número 1. El ají o chile mejora nuestra pérdida de peso. Aunque usted no lo crea, el chile ha sido ampliamente estudiado por la capacidad que tiene para acelerar nuestro metabolismo. Son especialmente conocidos porque contienen una sustancia que mejora nuestra capacidad para quemar la grasa. Esta sustancia es conocida como capsaicina. La capsaicina tiene el poder de aumentar el gasto energético, que básicamente significa que quemamos más calorías de las que normalmente hacemos en un solo día. La investigación también ha observado de que el chile puede estimular la descomposición de la grasa almacenada en nuestro cuerpo, sobre todo, por ejemplo, de nuestro hígado, que muchas veces puede formar un hígado graso. Y no solo eso, porque el chile también puede promover una pérdida de peso, disminuyendo nuestra hambre y nuestro apetito. Un estudio en el International Journal of Obesity incluso encontró de que consumir capsaicina antes de las comidas aumenta nuestra saciedad y reduce la ingesta posterior de grasas y de calorías. Es de hecho muy eficaz. Quien no ha experimentado todavía ese toque de consumir ají o chile y que nos hace sudar, obviamente no sabrá lo que eso significa. Si necesita un suplemento y algo eficaz que contenga Garcinia Cambogia junto con otros 10 ingredientes para la pérdida de peso y el metabolismo, busque el Figurizer y el Appleizer de Finland en doctorlandivar.com. Si está disfrutando hasta ahora del video, le pido por favor le den like para que el algoritmo de YouTube se pueda aprovechar. Es gratis, no cuesta nada. Y lo único que necesita hacer es apretar ese dedito para cambiarlo de color. Número 2. Alivia los dolores. Muchos estudios han sugerido de que el chile, dependiendo de la clase de chile obviamente, puede mejorar el dolor. Curiosamente, la capsaicina también es la sustancia responsable por hacer que esto suceda. Este componente principal encontrado en el chile puede unirse a los receptores de dolor en nuestro cuerpo, a nuestros nervios, y disminuir esa percepción del dolor. Ahora, curiosamente, también puede ofrecer un alivio en otras formas de dolor,
incluyendo por ejemplo una acidez de estómago, un reflujo ácido, etc. Un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine de Inglaterra informó de que la administración de pimientos rojos o chiles rojos en personas con indigestión reduce el dolor relacionado a la acidez en un lapso de 5 semanas. Ahora obviamente hay que tener cuidado porque el chile no reacciona igual para todos nosotros. En algunas personas que sufren de gastritis, el chile puede ser contraproducente y causar un ardor de estómago, un dolor y un problema aún mayor. Así que consuma chile y vea y experimente cómo responde su organismo. Si usted sufre de un problema estomacal con esa sustancia, pues entonces evite su consumo. Si necesita un suplemento y algo eficaz contra el dolor de huesos, la inflamación de las articulaciones y mucho más, busque el Bone Ultra, el Extra Flex y el CurQ Health de Fineland en drlandivar.com. Estas fórmulas de suplementos de calidad están diseñadas específicamente para mejorar la regeneración ósea y el dolor de las articulaciones y mucho más. Número 3. Reduce nuestra presión arterial. Yo nunca hubiera imaginado de que el chile se pudiese utilizar para reducir la presión arterial, pero es cierto. Una nueva investigación prometedora ha descubierto de que el chile puede ayudar a reducir los niveles de una presión porque ayuda a mantener nuestro corazón en óptimas condiciones. Lo que hace básicamente el chile es aumentar los niveles de factores del crecimiento similares a la insulina, una hormona obviamente muy importante que ayuda a dilatar nuestros vasos sanguíneos para disminuir la presión y brindar así una protección mejor a nuestro corazón. Según un estudio en Japón, se pudo observar de que la administración de capsaicina con isoflavona, dos sustancias beneficiosas que por si acaso se encuentran también en el chile, ayudan a reducir la presión arterial de una manera muy efectiva. Ahora, por cierto, yo no sé si su médico le ha dicho alguna vez de que la mejor manera de reducir una presión arterial se hace con la dieta y el cambio en el estilo de vida. Los alimentos son el factor más importante cuando se trata de la salud y el control de la presión. Eso no es nuevo. Y los chiles son parte de un grupo de alimentos que a la larga, obviamente, tienen el poder de mejorar la circulación y la salud de su corazón. Así que adelante, úselo, haga la prueba. Hay muchos tipos de chile y no es necesario que sean de los más picantes. Existen incluso algunos que tienen un mejor efecto que no tienden a ser tan agresivos. Si necesita algo eficaz contra la presión arterial alta, que al mismo tiempo tenga el poder de mejorar su salud, la circulación y su corazón, busque el Heart Excel y el Long Cardio de Fineland en drlandivar.com. El Heart Excel contiene citrus bergamot y otras sustancias raras pero increíblemente efectivas, naturales para el control de la presión y el colesterol. Número 4. Es rico en antioxidantes. Los chiles están cargados de antioxidantes, o sea, compuestos que pueden ayudar a neutralizar los radicales libres y protegernos de muchas enfermedades al futuro. En particular, el chile es especialmente rico en vitamina A y vitamina C, dos micronutrientes muy importantes que tienen extremados efectos antioxidantes en nuestro cuerpo. La vitamina A, por ejemplo, conocida por una salud ocular, una buena vista. La vitamina C, conocida por potentes características para estimular el sistema inmunológico. Y de cualquier manera, el chile también tiene una gran fuente de otros antioxidantes, como la capsaicina, la luteína, el ácido firúlico, la zeaxantina y mucho más. Y curiosamente, tendemos a olvidar de que esto, o sea, los antioxidantes, deberían preocuparnos. La cantidad de antioxidantes que consumimos por día es muy importante. Deberían siempre estar presentes en nuestra dieta, en nuestras comidas ricas en frutas y verduras, algo que es verdaderamente fundamental para cualquier persona que quiera mejorar su salud. Si necesita una fórmula antioxidante que contenga todas las vitaminas y minerales juntamente con 42 extractos de fruta y verdura para mejorar la salud y mantener esa oxidación al mínimo, busque el Multivitamin de Fineland en drlandivar.com. Número 5. El chile mejora nuestra digestión. Curiosamente, dentro de la medicina tradicional de la India, el chile siempre fue utilizado para poder tratar una amplia variedad de condiciones digestivas. Algunas de estas, por ejemplo, incluyen la indigestión, el reflujo ácido, las úlceras en el estómago, incluso la pérdida de apetito. El famoso chile tiene cerca de 200 sustancias naturales identificadas dentro de esta especie. Estas pueden ayudar a regular las secreciones gástricas, la salud del estómago, combatir patógenos en el tracto digestivo, incluso fortalecer los mecanismos de defensas que tenemos en nuestra
nuestra digestión. Y algunas investigaciones también muestran de que la famosa capsaicina en particular puede ayudar a tratar y a prevenir las úlceras en nuestro estómago. Una revisión científica de la India señaló de que la capsaicina puede inhibir la secreción de ácido, aumentar la secreción de moco y promover también el flujo sanguíneo al estómago para ayudar a mejorar las úlceras y las heridas en él. Así que muy, muy importante. Utilícelo. Todo va a depender de cómo su cuerpo reacciona y cómo reacciona su estómago. Recuerde que no todos somos iguales, todos somos diferentes y la reacción dependerá de su metabolismo. Y no se olvide de la canal de este video compartiendo los conocimientos diferentes para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite doctorlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero estos otros videos con el tema, encontrará información valiosa que puede ir a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir. Y nos vemos pronto.